A mí me parece que hay que empoderar a los maestros y maestras, hay que volver a convertirlos en verdaderos líderes en las comunidades y líderes como referentes sociales. Eso significa dignificar la profesión del educador y a la par de esto, de fortalecerlos a ellos como tales, hay que entrar a la parte de equipamiento, lo que es informática, cómputo, internet y la enseñanza de los otros idiomas. Bueno, de todas, porque los educadores deben de estar preparados cada quien en su campo y me parece que por supuesto debemos de tener la certeza de que quienes estén en las aulas enseñando estén bien preparados.